I knew Mackenzie was in the hospital. And the first statement said to me was, oh, please don't listen to what everyone's saying on Facebook. Yeah, my son is dead. His friend is dead. And I'm checking on yours. Yet social media is what's important. No one can imagine the pain of losing a child unless they have lost one themselves. The pain is forevermore. Time does not heal this wound. Mackenzie, going to prison because you did this. I'm not Medavia. I'm so deeply sorry. I hope one day you can see I would never let this happen or do it on purpose. El 31 de julio de 2022, Mackenzie Shirilla conducía su automóvil después de salir de la casa de un amigo en Cleveland, Ohio, donde había consumido marihuana junto a su novio, Dominic Russo, de 20, y Davion Flanagan, de 19 años. Momentos después ocurriría un accidente provocado por Mackenzie, estrellando el auto deliberadamente y acabando con la vida de su novio y amigo, sobreviviendo solo ella en el acto. En un principio se pensó que todo se trataba de un accidente, pero tiempo después se descubrió que tanto Dominic como Mackenzie mantenían una relación problemática en la que después se catalogaría a Mackenzie como agresiva e impulsiva, a la cual le gustaba tener siempre el control de su pareja. Los fiscales argumentaron que Mackenzie había hecho amenazas violentas contra su novio, en donde éstas quedaron grabadas. En una ocasión, Mackenzie tuvo que ir a la casa de Dominic, su novio, debido a que este no le contestaba los mensajes, amenazándolo con tirar la puerta, llegando a tal grado que la madre de Dominic tenía que interceder y calmar a Mackenzie. Supuestamente estrelló su coche a propósito porque quería matar a su novio y consideraba a su amigo como un daño colateral. El fiscal dijo que la intención era obvia al ver ese video y que solo había un objetivo. Y es que se puede ver a Mackenzie conducir muy tranquila, realizando el giro a la derecha. Sin embargo, todas las pruebas indicaban que inmediatamente después pisó el acelerador a fondo y condujo directamente contra un edificio a 160 kilómetros por hora. Esto demostró que no fue un accidente. Mackenzie decided death was the ultimate goal that day. This was not reckless driving. This was murder. El abogado defensor James McDonnell evitó que Mackenzie recibiera una condena muy fuerte por los cargos, argumentando durante el juicio que el accidente fue imprudente y que nadie sabe qué sucedió exactamente dentro de ese automóvil. Lo más sorprendente de todo este caso fue cómo Mackenzie, tras recuperarse y salir del hospital, dio a conocer a su círculo social que no le importaba en lo más mínimo lo sucedido, asistiendo a fiestas y conciertos como si nada hubiera ocurrido. Incluso compartió en redes sociales lo mucho que se divertía, sin sospechar que todo esto sería usado en su contra más adelante. En su sentencia, los fiscales dijeron que Mackenzie, poco después del accidente, preguntó si las autoridades podrían simplemente suspender su licencia por 10 años. Una perspectiva que, según dijeron, mostraba la impactante falta de remordimiento de Mackenzie. La familia de Davion Flanagan y Dominic Russo compareció ante el juez. La madre de Dominic mencionó que esto no había sido un simple accidente de coche, sino que las pruebas y la ciencia demostraban que Mackenzie había asesinado a su hijo. No one wanted this to be a murder or to punish Mackenzie Shirilla for this accident. But this was not a car accident. The evidence and science proved that Mackenzie Shirilla murdered my son Dominic as well as Davion. También mencionó que la única preocupación de la madre de Mackenzie tras el accidente fue lo que decían de su hija en redes sociales, llamándola asesina, y realizando declaraciones sobre su comportamiento con Dominic, pidiéndole que no revisara las redes sociales debido a todo lo que decían de Mackenzie. July 31st, 2022, I called Mackenzie's mother hysterical with the loss of my son and Davion. I knew Mackenzie was in the hospital, and the first statement said to me was, oh, please don't listen to what everyone's saying on Facebook. Yeah, my son is dead.
His friend is dead, and I'm checking on yours. Yet social media is what's important. No one can imagine the pain of losing a child, unless they have lost one themselves. The pain is forevermore. Time does not heal this wound. Mackenzie, going to prison because you did this. La madre adoptiva de Davion Flanagan también pronunció unas palabras, en las que expresó su deseo de que Mackenzie encontrara verdadero remordimiento en su corazón y se arrepintiera. I also pray that Mackenzie will find true remorse in her heart and true repentance. We thank all of those that worked so hard to help us bring justice for our son. We are forever thankful. También recalcaron que el único error de su hijo fue pedir que lo llevaran a su casa esa noche, mencionando que Davion Flanagan tenía sueños, uno de los cuales era abrir una barbería, el cual Mackenzie se lo arrebató. La pareja Flanagan adoptó a Davion y a sus dos hermanas biológicas, Davin y Dahlia, en 2011 cuando él tenía 8 años. Los hermanos llevaban más de 2 años en acogida tras ser retirados del cuidado de sus padres biológicos, debido a que estos eran adictos a sustancias y todo su entorno era decadente. Al conocer a sus nuevos padres adoptivos, los consideró su segunda oportunidad en la vida. La historia de Mackenzie nos da una idea del porqué de su actitud. Después de todo, Mackenzie creció con actitudes caprichosas debido a la influencia de sus padres, quienes nunca le negaban nada. Desde temprana edad hacían todo lo posible por complacerla. Incluso después del accidente, la animaban a divertirse y salir de fiesta con sus amigas. Sin embargo, pronto la verdadera actitud de Mackenzie quedaría evidenciada al escuchar las declaraciones de su madre, donde la mayoría se daría cuenta del porqué de su actitud. Your Honor, this was a terrible, tragic nightmare accident to have happened that she has no memory of, and she will never emotionally or physically recover of it. She almost died too, and we're asking that you please not run the sentence as consecutive. He was family, and we all loved each other. I had called them asking if they could shut down social media because people were calling her and making death threats and organizing groups to, you know, take her out when she got out of the hospital. I didn't even want her phone. I don't care about her phone. I don't care about social media. I just wanted them to stop calling her a murderer so that when she did come to and she did come out of surgery, multiple surgeries, that she wouldn't see all these people calling her a murderer because she would never, ever, ever murder the love of her life. Okay? Everything she did after the accident was either in honor of him, to be close to him, or just to be by him any way that she can. What was the other thing? I'm hearing an awful lot about your daughter. I'm not hearing very much about the dead people. Dominic, okay, I'm asking you for leniency because this was a tragic accident that she does not remember. And Davion, he's a new friend, and I'm so sorry. What does that mean? His life is worthless? No. God, no, not at all. They all loved each other. They all spent every day together. If you would have a moment, all you would need is 5 minutes of a conversation to have with her to learn who she is. Just that you would just need 5 minutes to learn who she is and what she's capable of not doing and doing, and you would see for yourself. Su madre se dirigió al juez intentando excusarla de sus crímenes, haciéndolos pasar por un mero accidente y poniéndola a ella como la única víctima de un trágico suceso, evidenciando su falta de empatía ante las víctimas de los familiares que se encontraban presentes. Su padre, de igual manera, gritó al final de su juicio que era inocente. Esto nos deja muy claro el tipo de educación que recibió desde temprana edad. Incluso las personas que conocían a Mackenzie la describían como una persona egoísta y caprichosa. Incluso descubrieron que días antes del accidente Mackenzie había pasado por la misma ruta supuestamente para planear el crimen. Aquí sería donde el juez la encontraría culpable. Count one. Finds the defendant Mackenzie Schirillo guilty of murder to wit Dominic Russo. Ahora se levanta para que le pongan las esposas mientras el juez continúa. Count 2. Finds the defendant Mackenzie Schirillo guilty of murder to wit Davion Flanagan. Antes de su sentencia, Mackenzie pronunció unas palabras para las familias de las víctimas.
en donde expresó estar profundamente arrepentida, esperando que algún día se den cuenta de que su intención nunca fue hacerle daño a Dominic Russo o a su amigo Davion Flanagan. I'm not with Davion. I'm so deeply sorry. I hope one day you can see I would never let this happen or do it on purpose. I wish I could remember what happened. I'm just so sorry. I'm heartbroken. I love Dom and Davion. Pero pronto Mackenzie se daría cuenta que toda acción tiene una consecuencia y que esta vez no podrá eludir sus crímenes. There was no medical condition that caused this as an accident. There was no mechanical failure of the car. A failed suicide attempt is not a defense to murder. There's only one person who's responsible for the pain of everyone in this room, and that person is you, Mackenzie. There's a very good likelihood, Mackenzie, that you will spend the rest of your life in prison. She's sentenced on count one, 15 years to life. So she's sentenced on count two, 15 years to life, to be served concurrent to each other. Finalmente, tras un largo proceso judicial, se dicta la sentencia para Mackenzie. Este caso nos deja claro la importancia de analizar minuciosamente con qué tipo de personas nos relacionamos, ya que este evento no es único, sino que representa uno de los muchos casos similares que ocurren a diario. Pero dime qué opinas tú sobre este caso.